Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Cultura del Trabajo por Metro en Vivo. Y bueno, comenzando con algo que por ahí uno no quisiera, porque nosotros siempre planteamos el programa como las posibilidades que se abren a partir de los conflictos, o sea, soluciones, propuestas y toda esta historia. Pero pareciera que hay algunas cuestiones que hay una sordera grave, histérica, sordera psíquica. Continúa el paro docente en la provincia de Buenos Aires. La mala noticia es que continúa miércoles y jueves, o sea, ayer, hoy, miércoles, jueves. O sea, ya atraviesan los 10 días Claro, de paro. estamos en otro terreno. Rodolfo Baradel volvió a acusar y muy fuertemente hace minutos a la provincia de Buenos Aires, al gobernador, al ministro de, a la secretaria de Educación o ministra de Educación y a el ministro de Trabajo, bueno, de no escuchar los reclamos de los docentes. Ahora, discúlpeme, no, porque Sí, yo sí. estuve, anoche estuve con Baradel en la antesala de otro programa y la distancia no es de 10 puntos porcentuales, ¿eh? ¿Por qué le digo esto? Porque uno que tiene experiencia en paritaria, si la distancia para llegar a un acuerdo es de 10 puntos, bueno, es imposible acercar las partes, digamos. No hay forma de que yo diagrame un aumento y que la parte patronal, diagrame un aumento de manera tal que esos 10 puntos se pueda llegar a un acuerdo, porque es mucha distancia, es mucha masa de dinero. Ahora, cuando la distancia es la distancia de la que se está hablando acá, estamos hablando de 2, 3, 4 puntos, digamos, y no se puede alcanzar un acuerdo, entonces hay otro problema, Ariel. Pero, a ver, el argumento del gobernador de la provincia de Buenos Aires es que no le llegan fondos. Sí, pero si hablamos de esta diferencia, no es un problema de fondos. No Es un es de problema de fondo, fondo, de si fondo. quiere. Si hablamos de una diferencia de 2 o 3 puntos, de 4 puntos, no es un problema de que no alcance el dinero. Porque hay distintas fórmulas para constituir un salario, infinidad de tantas formas como imaginación tengan las partes pues, que se sientan a discutir. Entonces se pueden financiar, se puede ver de qué manera, se puede ver, se pone arriba, se pone abajo, se pone en una cifra, se pone en otra, se adelantan pagos. Bueno, hay mil maneras de hacerlo. Si no, si del otro lado, si del lado patronal, o sea, en este caso del lado del gobierno de Scioli, no está viendo una propuesta medianamente aceptable, es porque no se quiere dar. Y entonces la pregunta es ¿por qué no se quiere dar? Sí, diría mi padre, finado padre, 2 puntos o 3 puntos no hay diferencia para un tramposo. Bueno, yo no lo quería decir así. Hablando en términos truquísticos, Claro, digamos, ¿no? claro. 3 porotos no hacen la diferencia. Bueno, 3 puntos no hacen la diferencia. Y tal vez el problema de fondo, y acá creo que lo complicado es si hay políticas de educación en la provincia, o si es mejor que los maestros paren. Bueno, por ahí a eso. A eso tenemos que ir, ¿no? ¿No? Porque lo que está en juego es la educación pública. Entonces, poner en la picota, como ponían las dictaduras, a los docentes, Claro. la espada de Damocles sobre la cabeza y tirarles a la gente encima. Es viejo. Hubo un muy buen reportaje de Pettinato en su programa de radio a Baradel. Y precisamente habló de este tema, donde el problema es de fondo y no de fondos. No le quepa la menor duda, porque si no, seguro que hubiera habido un acuerdo, seguro que hoy estaríamos en otro escenario. Acá la educación es política de Estado, tiene que ser política de Estado.
La única forma de contener y la única forma de generar la posibilidad de un sistema inclusivo es yendo, teniendo políticas públicas y de educación pública. No hay otra, no hay otra manera. Y esto es a mediano plazo, no estoy hablando de décadas, estoy hablando de años, de algunos años. La única forma de ir contra todos los problemas que aparecen como problemas estructurales, ya sea seguridad, ya sea de inclusión social, de inclusión laboral, se pueden ir resolviendo con una política de educación, si no es imposible. Bueno, probablemente la semana que viene venga a hablar de 10 años de gobierno el viceministro de Acción Social, Carlos Castañeto, que debe estar contento y mirando el programa porque ascendió Gimnasia Esgrima La Plata. Probablemente venga al programa a hablar no de Gimnasia Esgrima, sino de los 10 años Usted de... sabe, yo tuve una muy buena experiencia con Castañeto desde una crisis que se armó con el gremio del pescado en Mar del Plata. Y yo en mi rol de secretario gremial de la CTA tuve que trabajar con un gremio inscripto, un gremio del pescado, que son compañeros que trabajan solamente si hay pesca. O sea, preparan el pescado cuando viene y tienen formas cooperativas, tienen formas de trabajo que son muy, la verdad, muy precarias, ¿no? Y había un conflicto en el puerto de Mar del Plata, hacía 3 meses que no agarraban un peso. Y ahí Castañeto rápidamente nos dio una mano con alimentos, con ayuda, con camiones. Y la verdad que hoy tener una posibilidad de gestión rápida y eficaz es más que importante, ¿no? Es un rara avis dentro de la política, es muy buen tipo y muy buen gestionador. Y hoy hace un ratito llovió que, le digo que diluvió, Prepárese. Diluvió, no tanto como la anteúltima vez, pero 53 milímetros. 53 milímetros. Mire. Sí, pero no estamos haciendo un programa, un Meteorológico. programa Bueno, no, no, meteorológico. pero tiene que ver con todo, ¿no? Buenos Aires, en Kramer, a 5 cuadras de mi casa, estaba totalmente inundado. Usted debe saber porque usted es por ahí, ¿no? Sí, Gracias por venir, ¿eh? no, gracias a ustedes por invitarme. Se inunda Belgrano y Núñez. Sí, se inunda y se va a seguir inundando hasta que el macrismo se decida a hacer las obras. Nosotros ya el año pasado, con la última inundación fuerte, habíamos denunciado que el macrismo no tenía intención de, no era un lugar en la gestión que le dieran privilegio, que ellos subejecutaron en el 2011, nosotros ya señalamos la subejecución del 2011, que ejecutaron solamente un 35% en lo que es mantenimiento de la red fluvial, y subejecutaron en el año pasado, en el 2012. En las inundaciones de octubre tenían apenas ejecutado el 2% de ese programa que es el mantenimiento de la red fluvial. Ahí no entendí nada, No porque entendiste y nada. no, no, porque te cuento que una cosa es decir, bueno, yo no tengo fondos para, si no tengo fondos, no tengo, no lo hago porque no lo considero prioridad. Ahora, tengo fondos, pero y tengo la posibilidad y el presupuesto asignado, pero no lo gasto. Ahí no entendí. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa eso. Después, lo que hace el macrismo, que es muy, muy común en toda su gestión, es transferir esas partidas que no se gastan en la inundación, Ah, en bien. publicidad y en eso. Y Ah, no, lo bueno. que vimos el año pasado, hicimos también estudiamos todo lo